El tema de las esponjas, vieron que son un sistema abrasivo que resuelven aquello que se ha pegado al recipiente, sobre todo si está quemado. Si tenemos un abrasivo común, una esponja común no resuelve el tema. Necesitan usar una esponjita de acero. Ahí debemos cerciorarnos que no queden fragmentos, porque también he visto radiografías con gente que han tenido problemas, que han consumido un alimento donde había una partícula de esponja y esto corre riesgo de perforar el estómago. Entonces, tener en cuenta eso y el tema de los elementos para hacer la higiene nunca se deben compartir para hacer la higiene de los sanitarios con la higiene de la cocina. Tienes que tener elementos por separado. Y también esos elementos hay que higienizarlos después del uso y guardarlos en unos lockers especialmente para eso. Y acá dice, el personal destinado a limpiar los baños no debe elaborar alimentos, pero a veces en la práctica esto es imposible, porque hay una sola persona que le ha costado poner su comercio y solo se encarga de ir al banco, de hacer las compras, de cocinar. Bueno, lo último que debemos hacer es la higiene de los sanitarios y problema resuelto. Bueno, los repasadores, trapos, rejillas, esponja u otros similares deben permanecer limpios, desinfectados mediante la inmersión en agua lavandina al 10%. Y siempre tengo los paños en correctas condiciones. Bueno, esta es una de las miles o millones de planillas que se podrían utilizar. Justamente esta por ahí no es mucho de mi agrado, pero viene a indicar por colores que acá ha ocurrido algo. ¿Qué pasó? En cambio, la que más o menos yo le dije que más sencilla, al poner el nombre, la persona que se hizo cargo, ya podemos identificar el problema o quedar escrito que algo ocurrió. Bueno, el tema del control de plagas, la mejor defensa siempre es la limpieza, desinfección rutinaria y programada. Porque vieron, si dejamos derramado alimentos, si está sucio, ni hablar si hay mal olor, es como que es un atractivo para las plagas. Y es más, uno es más propenso que nos visiten las plagas si estamos en esa situación. Por eso hay que tener presente, mantener todo completamente limpio, desinfectados, para evitar que nos visiten las plagas. Dentro de las plagas más frecuentes tenemos ratas, ratones, insectos como moscas, cucarachas, hormigas, gorgojos. Bueno, acá las más peligrosas serían estas dos primeras. Estas dos últimas como que no son patógenas. Inclusive hay cultura, no la nuestra, que utilizan estos insectos para contrarrestar algunas enfermedades oncológicas. Y a ustedes les puede ocurrir que en un paquete de harina, un cereal, que vengan estos cascaruditos chiquitos, son los gorgojos. Y acá no es que acá en la zona, en Ushuaia, hay gorgojo o Tierra del Fuego, porque necesitan temperatura elevada. Lo que ocurre es que se envasan los cereales o el producto con los huevos de estos insectos y cumplen su ciclo en el destino final. En un hogar, por ahí puede ocurrir que con la temperatura de una alacena, de un hogar, cumplen su ciclo y ahí empiezan a movilizarse. Bueno, el tema de los pájaros o las aves, vieron que acá cuando empieza el periodo de frío, tratan los gorriones sobre todo de buscar dónde protegerse. Normalmente los mayores problemas lo tienen los depósitos. Por eso que los depósitos se le ha indicado que debemos poner cortinas superpuestas, cuando llega el camión para descargar, se bajan esas cortinas y problema resuelto. El tema de las aves tienen una enfermedad llamada psittacosis. Quédense tranquilos que no se las voy a preguntar en el examen. Simplemente decir que también tienen enfermedades. Y el tema de los animales, hay empresas que ponen algún animal estoy hablando de un animal, en serio, no una persona, ¿no? Porque una vez en un curso una señora me dice, una docente, dice, Carlos, yo perdí un embarazo, resulta que yo no tengo por toxoplasmosis y jamás tuve gatos. Y la toxoplasmosis normalmente obedece al gato.
hizo la denuncia correspondiente, esto fue en la provincia de Buenos Aires. Chequearon, hicieron todo el chequeo a ver de dónde procedía el alimento y eran de un depósito donde tenían 40 gatos, más o menos. El tema que no es que hay que tener un bicho para que case otro. Por eso que a nivel mundial tiene que haber una empresa, un control de plagas por una empresa que esté habilitada para eso. Bueno, los lugares donde se encuentran o por donde acceden con mayor frecuencia son las zonas de almacenamiento. Por eso en los depósitos tenemos que tener en cuenta que los alimentos tienen que estar en envases herméticos, resistentes. Y acá a veces se complica, vieron con las bolsas de harina, las bolsas de semolín, los productos que vienen en bolsa. Los de uso gastronómico son fantásticos, son de acero inoxidable, pero hay comercios que recién están empezando y hacer esa inversión es complicado por los gastos onerosos que tienen un simple recipiente de acero inoxidable. Entonces nosotros lo que les recomendamos, vieron los envases de residuos que son higienizables, tienen que ser de plástico virgen, no el negro, tiene que ser de plásticos de primer uso. Entonces allí ponemos la bolsa, lo tapamos y evitamos que se derrame el producto y se contamine. Y problema resuelto. El tema de las distancias, colocar a 45 centímetros del piso y 80 centímetros de la pared, tiene que ver para no propiciarle un reservorio a las, o un lugar propicio a las plagas. Porque si las plagas tienen dónde anidar, y bueno, justamente hay un compañero nos contó una vez que le estaba haciendo retirar, señores, saquen esas cajas ahí en un depósito, ah, pero no tenemos espacio. Bueno, el tema es que retírenla porque si llega a haber roedores, seguramente van a anidar. En las últimas cajas encontraron perforaciones, abren las cajas, habían ratas bebé. Así que ahí se dieron cuenta que lo que se está hablando es en serio, no es por algo. No tiene que haber almacenamiento de residuos en los sectores de donde se almacenan alimentos. Los equipos, ni bien se terminó la jornada, inmediatamente el lavado. Una vez voy a una panadería, habían terminado hace 2 horas el trabajo y estaba todo, ¿no? Le digo, señores, la próxima Omni Domini, tiene que estar esto en perfectas condiciones. Al poco tiempo regreso a esa panadería, bueno, estaba bien, estaba todo limpito, sí que se terminaron, pero uno sentía un olor feo, un olor agrio. Me acerco a una máquina, ¿no? Vamos a suponer que era esta la máquina, abro las compuertas, montaña de hongos. Claro, como que no tenían en cuenta que había que higienizar, aparte el peligro, porque imagínense un motor eléctrico con humedad y en esa situación puede ocurrir también un accidente. Entonces, en ese sistema de POES, por lo menos poner una vez a la semana que hay que también limpiar el alojamiento del motor para el mantenimiento en general. Por eso les digo que el sistema de higiene estandarizada sería lo ideal que se debería manejar en los comercios. Bueno, y los elementos de limpieza, una vez que se terminaron de utilizar, también hay que lavarlos, desinfectarlos y guardarlos correctamente en un armario locker. Bueno, dijimos que las plagas acceden por alimentos derramados. Las materias primas que ingresan sin control. Acá hay que tener presente, sobre todo, no quiero hablar más de los repartidores ni los que entregan mercadería, pero a veces, en la práctica, cuando ustedes no controlan, si ustedes consiguen un trabajo de recepcionar mercadería, pónganse la premisa de lo primero que tienen que hacer cuando viene el proveedor, de controlar en qué situación llega la mercadería, si tienen rótulo, el estado, ¿no? Porque si se ponen a hablar de otra cosa, que a veces se hacen esto de amistad, el proveedor con él, no está mal, pero el tema que primero que todo hay que controlar el producto, que esté en buenas condiciones. Vamos a suponer que al lado del comercio tenemos la mala suerte de tener algún vecino que no es, porque hay gente que vive puertas adentro y son realidades. No son amigos de la limpieza y por ahí tenemos maleza. Ustedes, bueno, primera instancia, avisarle al vecino, señor, trate de higienizar su sector porque me está trayendo problemas. Se me vienen insectos, roedores de su predio.
Bueno, si en caso que no obedecemos, es decir, el vecino no soluciona el problema, en la municipalidad hay una dirección llamada Medio Ambiente. En este sector tiene un sistema de contralor, es decir, sus inspectores, y bueno, lo van a visitar al señor, le dan un plazo prudencial para que higienice, y si no se resuelve la cosa, bueno, llegamos a lo que no nos gusta a nadie, que es la infracción, que no resuelve nada, pero empeora o agrava una situación. Pero hay casos que hay gente que ha tenido que recurrir a esa instancia. Bueno, las aberturas sin protección, vieron que vienen las mallas, ahora las vamos a ver acá en la gráfica, las mallas metálicas, que normalmente vienen en un... tienen que estar en un marco desmontable. Ve que esta se pudo sacar, retiramos en este caso estos tornillos, se saca la malla metálica, se higieniza y queda en perfectas condiciones. El tema es para evitar el ingreso, como se ve acá, ve una mosca que está en la malla metálica, evitando que ingrese o que ingresen los roedores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para realizar un correcto control de plagas es primordial que todo manipulador de alimentos vigile su lugar de trabajo. Y una vez voy a una fábrica, obviamente en la fábrica siempre nos acompaña el ingeniero. El ingeniero viene con el libro de actas, donde nosotros plasmamos, ¿no es cierto?, lo que realizamos. Y justamente vamos entrando a la cocina, le digo, bien, ingeniero, ¿está viendo lo que yo estoy viendo? Ay, no me diga, no puede ser. Y bueno, ahí hay cucarachas, es decir, que ya tenemos que parar la actividad. Y, ¿pero qué hacemos? Bueno, esto no tiene usted una empresa. Sí, mire, por eso digo, no puede ser, mire el certificado, hace 2 días. Bueno, pero hay cucarachas. Le digo, o es ad honorem en la... No, para nada. Bueno, entonces trate de llamar. Por ahora suspendemos la actividad hasta que esto se solucione. Y acá entramos en un terreno medio complicado, porque por la cuestión de la ética, por lo menos yo manejo esos códigos de ética, ¿no?, profesional. Porque la persona trata de persuadir para que yo le hable de esa empresa, y yo no puedo hablar de la empresa. Es como que el médico con su paciente. Yo no puedo decir si es buena o mala. Yo ya sé si es buena o mala. Pero yo le doy el caso del médico casualmente. Le digo, si usted, ingeniero, va a un determinado médico para curarse de una enfermedad, le da una medicación y en vez de estar mejor está peor, ¿qué hace? Y cambio de médico. Bueno, esto es lo mismo. Si usted está viendo y comprobando que hay algo que no está funcionando, vaya a la municipalidad, pida el listado de empresas habilitadas y le deseo suerte. Porque imagínense que yo en esa instancia le digo, ah, no, esta empresa no sirve, mire, le conviene esta empresa que trabaja bien. ¿Y qué pienso ahí yo? Que yo tengo algo que ver con la empresa, ¿no? Entonces no es ético. Por eso el tema es delicado, ¿no? No es tan sencillo. Bueno, pregunta. Y antes de la pregunta, vamos a hacer un supuesto, para que nos quede claro que es importante el tema de tener una empresa habilitada. Andrea, ¿me dijiste? Bueno, vamos a suponer que el dueño, Carlos, de su restaurante, le dice a Andrea, empleada, mira, yo no voy a pagar nada a esto de la empresa. Y anda a comprar unos brumolines. Brumolines es un veneno para ratas. El tema es que no se puede poner veneno en ningún establecimiento donde hay alimentos. Eso está por ordenanza, está estipulado. Pero vamos a suponer que él hace eso. Y no va a que se muera una persona en el restaurante. ¡Apa! Ahí la justicia recae ante el dueño y también ante Andrea. Por ahí él la va a querer salvar, va a decir, no, pero yo la mandé, yo soy el dueño, ya tienes buena, tienes familia. No, la justicia, ella es cómplice. Vamos a suponer que sucede lo mismo, que hay un fallecido y se comprueba que por un mal manejo de la cosa, pero tenemos el certificado. Dice, no, acá yo tengo contratada esta empresa, ¿no? Y ahí la justicia, ¿dónde recae? ¿Y es lo mismo?
Se dan cuenta que por eso la importancia de tener una empresa habilitada que nos garantice a través de un certificado que se renueva cada 30 días de que no hay ningún tipo de problemas. Pues si llega a pasar algo, Poncio Pilato. Es decir, para eso se paga a alguien que se supone que está habilitado para hacer el trabajo. Bueno, pregunta de examen para mañana. ¿Qué rastros dejan normalmente las plagas, sobre todo los roedores? Bien, no se preocupen por los términos, es decir, ay, ¿cómo era que se llamaba la caca? No, no se hagan problemas. Es decir, ustedes pongan como les salga, deyección, excremento, popó, no sé, como el tema que me quede claro que ustedes están viendo el problema. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Bien, roídos, bien, entendí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos, piensen que podemos encontrar? Vamos a suponer que rompieron una bolsa de harina. Bien, las huellitas de los roedores, ¿no? Aparte, bueno, eso, paquetes rotos, pelos. ¿Y qué dije del tema del orín? Si hay orín, pueden estar los envases húmedos, si es latita, por ahí puede haber líquido encima, como que orinó recién. Bueno, estos serían rastros. Es decir, los rastros es la evidencia visible, lo que yo veo. Porque, ojo, tengan en cuenta, no pongan que encontramos virus, bacterias, porque no serían rastros. Por ahí es obvio, pero no son rastros. Los rastros es lo que yo veo. Y la medida a tomar... La medida que hay que tomar, si uno es empleado, dar aviso al jefe inmediato para que llame a la empresa, que no es ad honorem, para eso se paga. Y bajo ningún concepto el empleado se tiene que poner a limpiar los restos que quedaron. Porque hay veces que anda a limpiar eso. Porque uno, como empleado, no tiene los elementos que tiene, se supone, la empresa, que tiene que dedicarse a eso. Entonces, ténganlo presente, para que no les suceda esto de que me manden a limpiar, porque acuérdense que las enfermedades a través de los roedores son delicadas, y si no tengo un equipo acorde, y hay peligro ahí de que uno se enferme. Acuérdense. Entonces, quedamos de los, como pregunta de examen, lo que encontramos como rastros visibles, ya dijimos, excremento, orín, alimentos roídos, mordidos, todo eso es lo que hablamos recién. Y la medida, dar aviso al jefe inmediato para que llame a la empresa de control de plagas, o si soy jefe, llamo directamente al control de plagas para que resuelva el tema. No pongan bajo ningún concepto llamar a bromatología, porque nosotros no damos soluciones, clausuramos. Porque en los exámenes a veces ponen, ay, llamar a bromatología. No, nosotros no resolvemos el problema. Vamos a hablar de envases, rotulación, compra, recepción y almacenamiento de alimentos. El envase es el recipiente, el empaque o el embalaje destinado a asegurar la conservación y facilitar el transporte y la manipulación de los alimentos. En cuanto a los requisitos de los envases, ¿quién se tiene que preocupar? ¿Nosotros los consumidores o el que fabrica el alimento? El que fabrica, correcto. Estoy hablando de la calidad del envase. Porque vos como consumidor, ¿qué sabés si la calidad del envase se tiene que, el que va a envasar, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos ahí pendiente. Lo que sí voy a utilizar esta imagen, a ver si todos lo ven bien, es una lata. Y esta lata, si tuviera botulismo, ¿qué ocurriría? No. Bien, bien ahí, se dio cuenta. Por eso, los sistemas de los productos que están con envase, apertura, abre fácil, son más seguros, porque en caso de tener botulismo, la misma presión que se genera haría que el envase se abra. Y ustedes van a tener un envase abierto, obviamente no lo van a utilizar. Bueno, envase primario sería aquel que está en contacto en forma directa con el alimento, en este caso,
Estos sobres son considerados envases primarios porque contienen el jugo en polvo, envase secundario, el que contiene los primarios y así sucesivamente hasta llegar al envase terciario. Esto es medio aburrido. Vamos a lo práctico y que me he cansado de encontrar. ¿Vieron cómo viene la carne envasada? Vienen unas cajas importantes, tipo bandejas con tapas. Yo he visto a las mamás que la piden para forrarla, guardar cosas de los chicos. El problema es que yo lo he encontrado con pan rallado, pan para hacer las milanesas. Claro, lo usaban como bandejas. Y esa caja de cartón recibe la contaminación desde que salió ese, ¿no? Es decir, que no es un elemento apto para esto. Igual que las bolsas de consorcio con alimentos. La bolsa de consorcio, las negras, son de material reciclado, que son tóxicas. No es por eso que es para residuos. Entonces, ustedes si están trabajando en la actividad, tengan presente que si le dan una bolsa para guardar una masa o alimento, no, perdón, esto es para residuos. Es decir, tratar de que esto esté resuelto. Si viene el proveedor con las cajas de carne, normalmente en un, vamos a suponer, en un restaurante, lo que se hace es la transferencia de los productos. Se ponen en las cajas, ¿vieron en los supermercados esos cajoncitos que tiene la verdulería, que es plegables? Bueno, esos son de usos gastronómicos, porque hay que mantenerlos siempre higiénicos. Allí se colocan los envases de carne, se coloca la verdura y recién a la cámara. Porque si ustedes ponen estos envases terciarios que vienen contaminados, y bueno, contaminarían el alimento que está preservado dentro del equipo. Bueno, ¿qué ocurriría si nosotros vamos tranquilo, caminando a la noche, patrullero nos para y nos pide documento? ¿Qué el documento para qué sirve? Para identificarnos como personas. Porque si el policía nos detiene y yo le digo, ay, me lo olvidé, pero soy buena persona, ¿eh? Entonces, el documento sirve para identificarnos como personas. En los alimentos sería la rotulación, que es toda inscripción, leyenda, disposición que se imprime, adhiere, grave en el producto, envase, envoltura, embalaje, que identifica al mismo de acuerdo a las normas establecidas por el Código Alimentario. Quiere decir que alimento sin rótulo es como nosotros sin documento, una cosa así. Toda rotulación debe tener el producto alimenticio, aditivo, condimento, bebida, así como sus materias primas. Debe llevar un rótulo con caracteres visibles, redactado en castellano, y si fuese importado, viene el rótulo complementario del responsable, es decir, del importador, que se hace cargo y se responsabiliza del producto en nuestro país. Tenemos que tener dentro del, es decir, el fabricante está obligado a colocar en sus rótulos el producto, ¿qué es? Si es un jugo, si es una galletita, la denominación del alimento. La lista de ingredientes, contenidos netos, identificación de origen, la del lote, fecha de duración mínima, preparación e instrucciones de uso del alimento cuando así correspondiere. Estos temas no se aflijan, yo no sé si ayer les dije, si ustedes ponen con el buscador, el Google normalmente, Municipalidad de Ushuaia, abren trámites, bromatología, y van a ver una solapita que dice material educativo. Ahí está todo el manual de lo que estamos hablando hoy, por las dudas. De paso, vamos a chequear lo que vimos ayer. Denominación de venta del alimento de acuerdo a las normas Mercosur. A ver si se acuerda que dice leche parcialmente descremada UAT. ¿Qué era UAT? De a uno. Era ultra alta temperatura, 138 grados en 2 segundos. Una cosa, claro, allí no queda nada, no quedarían bacterias. Y de paso, ¿qué aditivos tiene y con qué caracteres? Tiene como aditivos vitamina A, vitamina D, con caracteres nutricionales, a diferencia del bromato de potasio que habíamos visto, que era con un carácter psicosensorial. Y de paso, ¿lo puede consumir el celíaco, sí o no?
Sí, y en otro lugar del envase seguramente vamos a encontrar, porque es obligatorio, la espiga cruzada con la sigla SINTAC. Bien. Bueno, el tema que todo lo que se declara en ese rótulo es lo que debe contener y está obligado hasta la ínfima cantidad de un componente, tiene que estar declarado en el rótulo. Bueno, si dice un litro, 8 sobres de 40 gramos, si fuese una espinaca o una acelga, se declara 400 gramos, peso neto, y tiene que estar declarado lo que queda realmente del producto, es decir, en este caso 230 gramos. Bueno, como consumidor o como que voy a estar trabajando con esto, siempre tengo que chequear principalmente que el alimento tenga rótulo. Y en el rótulo, fijar qué producto es, nombre y dirección del fabricante, el productor fraccionador, si así correspondiere, el país o localidad de origen, cómo se llama la empresa, y tener indefectiblemente los registros. Acuérdense en que la R es de registro, que puede ser nacional o provincial. Simplemente cambia la N por la P. El RNE, en caso de ser un registro nacional de elaborador, o RP, registro provincial de elaborador. ¿Y qué otra cosa? Tiene que tener el registro de producto alimenticio, que puede estar expresado como nacional o provincial. Si fuese en este caso provincial, estaría en vez de la N la P. Registro Provincial de Producto Alimenticio. Ténganlo en cuenta porque mañana en el examen esto lo tienen que tener presente. Dentro de las condiciones que debe tener el rótulo, no se olviden de los registros, porque si un alimento no tiene registro, es un alimento apócrifo o trucho. Bueno, el tema del lote, no sé si alguna vez escucharon por los medios, abstenerse de comprar leche marca X, ¿no? Porque tiene tal y tal problema. Entonces, ay, yo tengo esa leche, a ver, el numerito. Vamos a suponer, una vez había ocurrido, hace muchos años, con unas criollitas, habían tenido un problema. Resulta que el consumidor hace una denuncia porque encontró vidrio. Vamos a suponer que ese lote de las criollitas serían estas, ¿no? Vamos a suponer. Disculpe Bagley, por ahí si ve el video, pero fue un caso que les ocurrió a ustedes. El tema es que las criollitas se detectan a nivel nacional con este número, ¿no? Y elaboradas a las 19:27 horas. Con ese número se buscó en todo el país, se intervinieron las criollitas a todo nivel, en todas las provincias, y bueno, se solucionó el problema, porque tenían vidrio. Entonces la autoridad después mandan a hacer la desnaturalización porque tenían vidrio. El tema es que yo, mediante el lote, puedo identificar si hay un producto que tiene algún inconveniente. Pregunta, vamos a suponer que esta leche vencería el 22 de septiembre, vamos a suponer que hoy es 22 de septiembre de esta fecha. ¿Hasta cuándo piensan ustedes que este producto puede ser comercializado? Es decir, ¿hasta cuándo lo puede tener el vendedor o el comerciante en góndola a la venta? Dos días antes. Hasta el 22. Vos decís que hasta 15 días antes lo puede tener, lo tiene que sacar 15 días antes. ¿Quién da más? Bueno, tenemos dos fechas. Tenemos la fecha técnica y la fecha legal. La fecha técnica, ¿quién la maneja? El fabricante. En este caso podemos observar que es Sancor. Y a nivel país, ¿cuántas empresas lácteas hay? ¿Hay una? ¿Está Sancor? No. Entonces no creo que ustedes piensen que las empresas o las grandes empresas lácteas están pensando en cómo engañarnos y cómo vendernos un producto que no está bien. Entonces, ¿cuál es su medio de competencia o cómo compiten las empresas grandes? ¿Con qué? Bien, precios y... Bien, precio y calidad. Entonces, Sancor, ¿qué dice?
yo voy a asegurar que mi producto hasta el día 22 va a estar en óptimas condiciones de calidad. Ni siquiera estamos hablando de vencimiento. Ahora tenemos la fecha legal. ¿Hasta cuándo puede comercializar el comerciante este producto? Hasta el 21. No es como una tarjeta de crédito. Es decir, que lo puede tener en góndola hasta el día 21. El día 22 ya no tiene que estar más a la venta. ¿Eh?